están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un acompañante porque le vamos a rasurar. Le estoy obligando prácticamente, él no quiere. Dice que no, que así se ve bien. No, no, es que. No, es que verdad, una vez que me rasure, para eso. Es que una vez que me rasure, me toca rasurarme cada rato. ¿Por qué? Es que le cría mucho. De hecho, quiere hacerse la cirugía láser para que no le críe nunca más barba, pero. Verán, desde que me dejé crecer, así como que estoy despreocupado porque ya sé que tengo barba larga. Entonces ando nomás todos los días sin preocuparme, ¿no? Pero cuando ya me rasuro, siempre tengo que estar preocupado en rasurarme cada día para que no me salga así. Porque si no, así tal y como está, creo que está al mes a hacerse así. Pero mientras tanto, sabes, tener pelos por aquí hecho. Ah, y saben también por qué. Porque como el Marquito no se ha rasurado mucho tiempo, la bebé le reconoce así. Y cachan, después que le vea a la bebé, capaz no te reconoce. No, es muy bebé como para notar ese cambio, creo. Vamos a darle a Ange. Sin tantos peros, aquí vamos. Porque ustedes lo pidieron, quisieron que le rasure, sí. Yo les cumplo. Sí, es que en muchos comentarios habían diciendo, ¿por qué no te rasuras? ¿Por qué? Pues yo le dije a Marquito, ya llegó la hora de rasurar. ¿Cuántos meses voy? ¿Como 6, 7 meses creo? 6 meses. Siento que estoy súper despeinada, miren. Mejor córtate tú el café. ¿Te acuerdas cómo me hicieron la otra vez? Hazme así, como el de Tony Stark. Ay, ya. Ya me burlaste, pues la de Tony Stark. No, es delgadita, está bien. Así, dejarla para indicarle a la Camila. Déjame la chivita para que me dejando. Creo que ya está. Este lado te falta. Pues. Y se fue con todo y pellejo. Tienes razón. No, parezco otra persona. Le digamos a la Camila, a ver qué. Y pues chicas, estamos aquí con la Camilita. ¿Qué piensas que tu padre se haya rasurado esa parte? Se le ve como más joven, ¿no? Le siento con mucha barba porque aún le quedan pelitos. Tengo que rasurarme bien. Pero, ¿qué te parece si me quedo solo así? Es algo así como el Tony Stark. ¿Me dejo así? No. ¿Por qué no? A mí me gusta un poco. Una vez que está hecho eso, vamos a seguir. ¿Qué me vas a quitar? ¿Lo de arriba? Para mí que me quite lo de arriba, que yo quedo así, mira. Ya, ¿cómo se llama? Wow. ¿Ahí duele? Claro. Mucho pelo. Sí, me entró. Y bueno, así quedó. También se ve chistoso. No sé quién parece. ¿Cómo es este comediante también? Cantinflas. Ah, parece que tienes que quitarme este de aquí, espera. Miren, chicos, el Marquito ya se está haciendo su barba bien. ¡Oh! ¡Guau! ¡No puedo creer! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡No sabes lo que quiero decir! ¡No! ¡Voy a terminar de trabajar! No, no les hemos grabado, pero hace un día, ¿no? Todo el día.
2 días, eso. No, hace 2 días me pasó un accidente en el pie, entonces casi se me vuela la uña. No la hemos grabado, pero estoy con la uña despegada. Estoy a poquito de irme al hospital. Entonces, y ahorita me acaba de pisar ahí mismo. Verán, chicos, lo que pasa es que sí, la barba me recuerda mucho al... ¡No sé! ¡No! Chicos, perdón por ponerme así, pero es que en realidad me recuerda sin la barba al Margo que yo conocí hace muchos años atrás, así que son los nervios, me coge los nervios, lo siento. ¿Cuándo era más joven? No, lo que pasa es que siento que estoy como otra persona. Chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Yo creo que le queda muy bien. Denle like. Vamos a preguntarle a la Camila, a ver. Mírale a tu papá. No veo nada. Ahí en la cámara. Mírale a la cámara. Parece como las fotos cuando era joven. Sí, no es cierto. Ya, ¿listo? ¡No! ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Ya no tengo marido!